Hola, buenas tardes a todos. Me hace mucha ilusión hacer este streaming online en directo y lo primero que quiero hacer es agradecer a la Federación Española por tener esta gran iniciativa y, en fin, espero poder daros un buen momento, que en estos momentos seguro que lo necesitamos. Sí, ahora me veis entera. Pues nada, me pidieron poder explicar pues mi experiencia como deportista y sé que muchos de vosotros os acordáis de mí, aunque esto de hace ya demasiados años. He querido presentaros una fotografía antes que hace justo 23 años, hace que me hice esa fotografía y ahora tenéis la Karina Rubio de verdad. Los que me conocéis, seguro que os voy a sorprender porque vamos a pasar momentos que nos vamos a acordar de todo, de muchas cosas que vivimos juntos. Y los que no me conocéis, y me conocéis quizás solamente como técnico, entrenador o juez, os vais a encontrar que vais a tener también la sorpresa de saber mucho más de mí. Quiero empezar explicando, para yo poder hablar de mí como deportista, yo tuve 3 parejas de baile y obviamente voy a empezar hablando con de ellas, de cada una de ellas, pero primero necesito explicaros una anécdota. Mi destino, la primera anécdota que quiero explicar, es que yo no iba predestinada a bailar nunca en mi vida. Mi padre, en paz descanse, pues tenía 3 hijos, yo soy la pequeña de los 3 hijos y mi hermano mayor y mi hermana mediana, Jesús y Loli, desde los 4 añitos que bailaban. Y yo hacía 4 años, 5 años, 6 años y mi padre no quería que bailase. O sea, que realmente me decía, tú si quieres, a la música, que nunca llegó. Pero, en fin, el destino de la vida al final me hizo empezar a bailar. Bueno, voy a empezar la historia. Obviamente tengo que empezar con mi primera pareja de baile. Fue mi hermano, Jesús Rubio. Yo tecnológicamente, algunos de vosotros me conocéis, no es que sea muy hábil, pero creo que podremos conseguirlo. Para entreteneros, porque lógicamente, si me veis en pantalla hablando durante 15-20 minutos, estoy convencida que os aburriría. Por eso, mientras que os voy a hablar de mi experiencia como deportista cuando bailé con mi hermano, pues os voy pasando fotografías y creo que va a ser muy interesante que podamos ver cómo en aquella época pues íbamos peinados, íbamos vestidos, cómo era todo, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con mi primera pareja de baile. Cuando fui deportista por primera vez fue con mi hermano Jesús y Karina Rubio, y ahí me tenéis, exacto. Empezamos a bailar juntos en 1988. Aprendí a bailar en mi vida el cha-cha-cha. En el octubre del 88 se organizó en Manresa unos cursillos de baile social. El profesor se llamaba Ramón Cardona, y me acuerdo que me costaba muchísimo entender, pillar, el coger el tiempo uno del cha-cha-cha. Ya sabes que es hiper importante, que si no, pues vas fuera del timing correcto, ¿no? Y bueno, me ha hecho ilusión también encontrar fotografías de aquel momento. En septiembre del 1989 empezamos a ir a Barcelona a aprender de los que considero y tengo un gran y bonito recuerdo de mis primeros maestros, Vicenç Torramadé y Gloria Sanz. La verdad es que empezamos haciendo baile social, porque no existía el baile deportivo, nadie hacía baile deportivo. Sí que Vicenç y Gloria, creo recordar, ellos sí que habían participado en alguna competición como pareja de baile deportivo, pero no habían más parejas. Habían 2 escuelas de baile que se especializaban a lo que sería el baile social. Por lo tanto, todos empezamos el baile social. La verdad es que no solo fuimos bailarines y competidores porque éramos muy pocos, muy pocas parejas las que bailábamos,
cuando ya empezamos a hacer cursos más intensivos y de más nivel de baile social, empezamos a ver vídeos de baile deportivo de gran nivel y que nosotros queríamos hacer todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que no solo fuimos bailarines y empezamos a hacer algunas competiciones de social, sino que fuimos junto a las pocas parejas que éramos y estas dos únicas escuelas de baile existentes, pues fuimos los que empezamos a crear todo entre todos. En 1990 se fundó la Asociación Española de Baile Deportivo y de Competición, que llegó a ser la EBDC, y que poco después, en el 91, en enero, pues lo que es hoy WDSF, en su momento se llamaba IDSF, pues nos aceptó como miembros más, ¿no? Y empezamos a crear las primeras competiciones. Pero a ver, primeras competiciones, una cada ¿qué? ¿Cada tres meses? Y obviamente plegado de gente, porque como nos veíamos cada tres meses, pues lógicamente todos siempre asistíamos, ¿no? Estas mismas, pocos alumnos, junto con estas dos escuelas, que empezamos a querer crear situaciones, pues empezamos a nosotros mismos tener nuestras propias escuelas de baile y empezamos también a dar social. Empezamos a crear los primeros alumnos de cada uno de nosotros, a crear parejas, a contagiar este mundo tan maravilloso que nos apasionaba tanto. Y bueno, como podéis ver, pues mi experiencia en la modalidad estándar, la especialidad estándar fue solamente con mi hermano, ¿eh? Y también creo que es divertido incluso ver el tipo de vestuario que se daba en su momento. Pues nada, se creó ya la asociación y la primera competición que se hizo fue en el Casinet Usta Franks en Barcelona en el 1991. Y entonces se tuvo que decidir cierto formato, aquello se empezaba de cero y se crearon dos categorías, se llamaban la B y la C. Nosotros, mi hermano y yo, como éramos de las pocas parejas que estábamos en más alto nivel, de nivel social, pues nos metieron directamente a la B, que era la primera categoría. Y entonces la anécdota que tengo es que nunca he tenido que promocionar, nunca he tenido que pasar de categoría. Y durante mucho tiempo me resultaba difícil, incluso cuando posteriormente, poco a poco, la asociación ya hacía el formato, me resultaba incluso difícil entender cómo mis propios alumnos les podían pasar de categoría porque yo no entendía esa situación. Por lo tanto, una anécdota como deportista es que no tuve la experiencia, como muchos deportistas habéis tenido, de tener que ir pasando esas categorías y de las cuales estoy completamente de acuerdo, menos mal. Y bueno, se tuvo que formar el formato, un poco de todo. La primera vez que vi Blackpool Dance Festival, Blackpool es una de las competiciones más importantes del mundo en aquel momento y sigue siendo, y fue en mayo de 1992, fue la primera vez que fui con mi hermano y no nos atrevimos a bailar, por lo tanto fuimos solamente a verlo. Y fuimos solamente a verlo gracias a que ganamos una competición que se celebró en una sala de fiesta llamada Sutton, que creo que todavía existe, donde participamos todas las pocas parejas que éramos en ese momento y el premio fue los gastos de ir a viajar y ver esta competición que era una de las más importantes del mundo. Entonces ese fue nuestro premio, fuimos a Blackpool y dijimos, ¿pero esto qué es? Nosotros queremos hacer esto. A ver, no fuimos solos, fuimos al final un grupo grande de los pocos que éramos y nos enamoró lo que era el baile deportivo, ya no era el baile social, era el baile deportivo. Luego mi hermano y yo tuvimos la suerte, aunque yo nunca he creído realmente en la suerte, desde ese año, desde el 1992, de ser la mejor pareja de baile latino hasta el 1998. ¿Qué quiere decir? Se implantó un sistema de competiciones de ranking que se hacían, como os he dicho antes, desde el 92 empezó pues, quizás cada tres meses y obviamente hasta el 98 llegó un momento que pues, poco a poco cada vez se hacían más competiciones, ¿no? Y entonces desde el 92 hasta el 98 fuimos
primeros del ranking nacional de lo que sería la especialidad latinos, 7 años consecutivos. Y eso fue, la verdad, muy gratificante y al mismo momento muy duro. Pero bueno, os voy contando, cada vez entenderéis más. A primeros del 1995 nos cambiamos de entrenadores y empezamos con unos entrenadores extranjeros que vinieron de Bélgica, Dirk y Linda Cousins. Una pareja encantadora, también tengo un gran recuerdo de ellos y dentro de todo el conocimiento que tenían intentaron pues aportar al poco colectivo que éramos de baile deportivo en España a tener cada vez más conocimiento. Y por fin, el 16 de diciembre de 1995, aquí tenéis la carta que todavía la teníamos guardada del primer trofeo Sutton de Baile Salón, primer clasificado, ¿veis? Viaje y estancia para 2 personas a Blackpool, ese fue nuestro premio. Bueno, seguimos. Por fin, el 16 de diciembre de 1995 se organizó el primer campeonato de España en la modalidad de adulto, de estándar y de latinos, que se celebró en Barcelona. Y desde el 92, que éramos primeros del ranking, aquí tenéis imágenes de aquel momento, pues que por fin se celebrase el campeonato de España, pues fue, imaginaros cómo contentos que estábamos todos. Y fuimos primeros, por lo tanto, después de tantos años siendo primeros del ranking, nos pudimos proclamar campeones oficiales y fue pues, el mejor premio, ¿no? Llevábamos pues, haciendo baile deportivo quizás desde el 91 o 92 hasta el 95 no se celebró ningún campeonato de España, solamente eran el ranking nacional y por fin pues, pudimos proclamarnos campeones de España y fue realmente, pues ya lo veis, yo creo que la foto puede explicar, ¿no? En una imagen más vale que 1000 palabras, ¿no? Y eso hizo que a partir de entonces luchase para que nadie nos quitase ese privilegio. Y entonces ya no solo aprendí a ser mejor bailarina, sino que empecé a aprender a ser también deportista. La verdad es que me gustaría también, mientras tanto, explicaros también anécdotas. Y es que, por ejemplo, una de las anécdotas es que me llamaban la niña del baile, no en el 95, ya no era tan niña, pero sí cuando empezamos en el 91, cuando se hizo la asociación. Me llamaba la niña del baile porque cuando empecé en el 89 tenía 15 años de edad y el promedio de... Eso os lo explico después. Y el promedio de edad que había de parejas que bailaban era entre 30 y 40 años. Entonces yo tenía 15 años, mi hermano 11 años más que yo, 26, pero el promedio era entre 30 y 40. Luego poco a poco empezó gente más joven. Y bueno, me llamaban la niña del baile, cosa que siempre pues, me acordaré, ¿no? Otra anécdota es que yo siempre he sentido que no éramos una pareja solamente de baile, Jesús y yo, sino que éramos un equipo de 3. Mi hermano, mi madre y yo. O sea, éramos 3. Mi madre, como que yo tenía 15 años y mi hermano me empezó a llevar a Barcelona a aprender baile deportivo. Decía, mi hija, así tan joven en Barcelona no puede ser. Y pues acaso mi madre, que le gustaba controlar la situación, pues cogió y nada, y se apuntó al baile. Y ella se sentaba y siempre estaba con nosotros. En fin, se hacía los vestidos, mi madre, y siempre lo sabía la gente que todos los vestidos de baile me los hacía ella. Otra anécdota importante es que mi nombre, Karina, es con C de casa, no con K de kilo. Y todo empezó porque las primeras inscripciones de competición que hizo mi hermano, él que era el que inscribía, hacía la inscripción, ponía Jesús Rubio y Karina Rubio con K. Y yo, qué raro, la primera competición veo en el programa, Karina con K, la segunda también, la tercera no lo entendía, digo, pues mi nombre es con C. Cuando le fui a preguntar a mi hermano por qué mi nombre era con K, me dijo, pero tu nombre no es con K, o sea, ese era, ¿no?
Otra anécdota, no sé si recordáis algunos de vosotros, aquí a la derecha me tenéis en pequeñito, mi hermano y a mí participamos en un programa de televisión de Telecinco que se hizo. Luego, este también me ha gustado ponerlo porque me hace ilusión haber participado en una revista al lado de Alejandro Sanz, que soy uno de mis ídolos, ¿sí? Y bueno, estos son los resultados que con Jesús pudimos obtener. Primeros del ranking nacional adulto latino 7 años consecutivos, del 92 hasta el 98. Y primeros en el Campeonato de España de Baile Deportivo en la especialidad adulto latino de 1995. Sí que también bailamos estándar y quedábamos terceros y estábamos en las finales, pero al final pues siempre... Y esto, pues nada, gracias Jesús por los años y los momentos vividos que tuvimos. Bueno, vamos a hablar ahora de mi siguiente pareja. Ay, querías comentar una cosa antes. Es verdad que algunos alumnos siempre me han comentado que les chocaba mucho. Y es que nos compramos una antena parabólica para poder ver cada sábado por la tarde programas en directo de baile de cadenas de televisión alemanas. Porque no teníamos YouTube. No es como ahora que tenéis la facilidad de ver cualquier vídeo. Y luego entre las parejas nos intercambiábamos vídeos VHS entre los compañeros para ver baile deportivo de las parejas, las mejores parejas del mundo. Y entonces un mes lo tenía una pareja, otro mes lo tenía la otra pareja. Y lo peor de todo era si eras el último, porque es que luego ya salía rayado. Y entonces imagínate con los vídeos VHS cómo íbamos pues para aquí y para allá intentando aprender de lo máximo, ¿no? Y la verdad es que la experiencia de Jesús y yo juntos fue, de mi hermano y yo, fue pues que fuimos al mundo sin tener ni idea cómo era ese mundo. Este sería como quisiera acabar mi presentación. Bueno, vayamos con mi segunda pareja, Eduard Casasampere. Bailamos juntos del 1998 al 2000, mi queridísimo Edu. Dirk Cousins, que era el entrenador que tenía junto con mi hermano, una vez que dejé de bailar con mi hermano, nos juntó para bailar y era nuestro entrenador nacional. Y bueno, empezamos inicialmente con él. Un poco más tarde tuvimos la gran oportunidad de empezar con un profesor extranjero que hablaba español. Y claro, había que aprovecharlo, porque es que nuestro inglés en aquel momento era menos 10. No os he explicado anécdotas con mi hermano con el inglés, porque si no, necesitaría mucho más tiempo para poder hablar con vosotros, ¿no? Y este profesor se llama Félix Castillo, que fue la anécdota con Félix Castillo, el primero que me dijo: Karina, tienes que estirar las piernas cuando haces marchas de rumba de cha-cha-cha. Y yo decía... ¡Ostras! No lo sabía. O sea, esa es la anécdota que me dijo que él tenía que estirar las rodillas. Y ahora cuando nos vemos, somos buenos colegas y le digo, ¿tú te acuerdas cuando me decías que tenía que estirar? Madre mía, nos reímos mucho. En 1999 conocimos a Ralph Le Pen gracias a la Asociación Española, porque lo traía para hacer seminarios de jueces y entrenadores. Y al conocerlo empezó a ser nuestro entrenador de baile porque le pedimos que queríamos subir el nivel de entrenador. Ralph Le Pen es un reconocidísimo profesor de baile latino, uno de los mejores del mundo. Y inicialmente fue reticente, pero el hecho que él se sentía unido con la Asociación Española porque fue el que intentaba ayudar y formar a jueces, entrenadores, deportistas y todo, pues al final... tuvo la ilusión, nos acogió como un reto personal para crear por primera vez una buena pareja de baile española, porque es que a nivel internacional todos teníamos mucha pasión en España, pero cuando iba, por ejemplo, con mi hermano, quedábamos siempre últimos, empatados con Portugal, Malta, Rumanía, y entonces con Edu pues teníamos la posibilidad de empezar a poder crear una buena pareja de baile deportivo que a nivel internacional podía ser un resultado. Entonces, ¿qué pasaba? Que Ralph Le Pen, alemán, vivía en Bonn, Alemania, y nos íbamos una semana al mes para hacer clases con él. Y gracias a tener tan buen entrenador, tuvimos ya la posibilidad de tener clases de baile con grandes maestros, como Espen Salberg, ¿no? Por ejemplo.
Y gracias a ello, pues empezamos con Eduard a tener pues nuestros primeros buenos resultados internacionales y como no nacionales. Ganamos el primer campeonato de España adulto, que lo tengo por aquí, exacto. Ganamos el primer campeonato de España adulto latino, no el primero. Ganamos el campeonato de España adulto el 25 de abril del 99, fue nuestro primero, quería decir. E incluso llegamos a poder hacer el 36 en el German Open, que en aquel momento habían pues como unas 500 parejas, en agosto del 99, en aquel momento habían 500, 600 parejas. Y hacer el posición 27 en el Campeonato de Europa que se hizo en Aarhus en el 2000. Y aquí tenéis el primer, cuando volvimos a ser campeones de España adulto latino, en Alcalá de Henares, el 1 de abril del 2000. Estos fueron nuestros resultados, como os he dicho antes, ya os lo he dicho, ¿sí? Y bueno, ahora me gustaría, vamos a hacer un poco pantalla completa, a ver, creo que tengo que hacer así, sí, exacto. Y así pues, la verdad, llevo una semana en casa, sin salir, viendo solo a mi marido. Y entonces, no sé, es como si me estoy abriendo a un montón de personas, ¿no? Ojalá que dentro de poco pase todo y podamos cuanto antes vernos cara a cara y comentar y explicarnos todas las experiencias. Pues nada, quería explicaros anécdotas con Edu, ¿no? Por ejemplo, anécdotas es que en aquella época pues es cuando empecé a tener un móvil. Y entonces, por fin, en vez de ser tan difícil comunicarse entre las personas, pues podíamos quedar para entrenar y para mí era como algo muy diferente, ¿no? Fue hacia esa época. Otra anécdota es que Ralph Le Pen, cuando empezó a ser nuestro entrenador, pues no nos cambió las coreografías cuando empezó. Y entonces, como que nos daba tan buena información técnica, lo sorprendente es que cuando volvíamos a España, pues toda la gente dice, madre mía, qué coreografías más guapas. Y la verdad es que las coreografías eran las mismas, solo que nos estaban dando una muy buena información. Otra anécdota es que, como os dije, nuestro inglés era muy pobre y entonces un día Ralph nos invitó a cenar y entonces hablábamos inglés como podíamos y se me ocurrió de pedir agua, but without gaze, please. Pensé, quizás la pronunciación, without gaze. Y él se empezó a reír, claro, obviamente, y dijo, pues yo lo quiero con muchos gays, por favor. A ver si entendéis por anécdota. Otra anécdota es que la verdad es que íbamos pues bastante cortos de dinero, porque claro, teníamos que ir viajando una vez al mes a Alemania. Y entonces Ralph, ¿no? Como nos intentaba ayudar tantísimo, se le ocurrió decir, vosotros españoles, tengo una pareja aquí de Japón, otra de Rusia, les vais a dar clases de flamenco. Y nosotros, a ver, Ralph, sí, somos españoles, pero catalanes, que no tenemos ni idea de flamenco. Bueno, pero es que os lleváis un dinero y tal cual. Pues que no, ahí que nos tiramos. Pues nos pasamos pues una clase de 45 minutos, Edu y yo, explicándoles lo que era la sorda y la sonora, porque sabíamos poco más. Empezamos a hacer un poquito, me cojo la manzana. Bueno, ya sabéis la canción, pero bueno, madre mía, qué vergüenza. Luego, otra anécdota, que si mis amigos Miguel Abreu y Emma López me están viendo, se acordarán, siempre era por el tema del dinero, ¿no? Nos fuimos a Vigo a verlos y a ver si podíamos dar algunas clases de baile y poder ganar un dinero, eran principios de agosto, y queríamos después ir al German Open, bailar, y después quedarnos en Bonn con Ralph haciendo clases. No teníamos nada, ni un duro. Y coge Miguel y dice, pues yo el otro día, hace 2 meses, yo iba por el aeropuerto de Vigo y me hicieron la tarjeta Citibank y ahora voy pagando, me fui a Cancún de vacaciones, voy pagando 50 euros cada mes y puedo pagar poquito a poco pues el gasto que hice. Y nosotros, ¡buah! Vimos la luz, pues ya nos veis al día siguiente, a las 8 de la mañana, yo poniéndome una falda corta, talones, pintarme, Edu bien vestido. ¿Qué hicimos? Pues nos fuimos al aeropuerto de Vigo
a pasearnos de punta a punta a ver si alguien nos ofrecía la tarjeta Citibank. En fin, acabamos desayunando al bar, riéndonos de nosotros mismos. No había nadie del Citibank y, en fin, pues que nos volvimos para casa de Miguel y Emma. En junio del año 2000 dejamos de bailar, pero la EBDC nos pidió ir a competir el Campeonato del Mundo de Latino en Miami. Y bueno, imaginaros, fuimos al Campeonato del Mundo después de 3 meses sin bailar y sin entrenar. Nos pegamos unas vacaciones, quedamos lógicamente prácticamente últimos en el año 2000 y bueno, tuvimos un montón de experiencias. Y nada, para acabar con Edu, solo pues decir que con Edu fue también uno de mis mejores años de mi vida, como amigo, como compañero, como pareja de baile, y que sabes que siempre estás en mi corazón. Bueno, vamos a seguir, a ver si me acuerdo cómo va esto, que sé que os gustaba estar bien entretenidos. Ajá. Despedimos a Edu y nos vamos con Mauro Rossi, que bailamos desde el año 2000 al 2005. Pues sí, Ralph Lepen seguía siendo mi entrenador, dejamos de bailar Eduard y yo, y me buscó una pareja de baile, y me buscó un alumno que tenía Spensalberg en Italia, y Mauro Rossi vino a España a bailar conmigo. Creo, no estoy segura, que era la primera vez que venía un extranjero a vivir en España para bailar con una deportista española, que era yo, y crear una pareja representando a España, ¿no? Mauro vino pues con mucho nivel técnico en comparación a mí, pero me puse las pilas y desde el primer año ya empezamos a tener inmensos buenos resultados internacionales, aunque el más revelador fue a partir del 2002, realmente a partir del 2002, que después de un año y medio de empezar juntos, pues llegamos a la semifinal del Campeonato de Europa. En un año y medio podríamos decir que pasé de ser la última del mundo a quedar novena en el Campeonato del Mundo. O sea que nada es imposible, ¿no? Bailar con Mauro me dio la posibilidad de no solo aprender junto con las mejores parejas del mundo, sino que aprender de los mejores profesores del mundo, como Ralf, que ja era nuestro entrenador, Spensalberg, Hans Galke, Tonani Hagen, y de todos los profesores ingleses ya viejecitos, que eran los que habían inventado un poco el formato de lo que era el baile deportivo, ¿no? Me permitió vivir un sueño. Con Mauro realicé pues, mi gran sueño, ¿no? Años atrás, quedar de la última del mundo y después con él estar dentro de las 10 mejores parejas del mundo, que es como pudimos estar. En esta época que os hablo, cuando pudimos ya estar dentro de las 10 mejores parejas del mundo, la verdad es que era muy difícil porque la generación que bailamos Mauro y yo fue una generación de grandes, grandes parejas. O sea, cuando estábamos en el top 10, pues nuestros contrincantes eran Franco Fórmica con Oksana, Dimitri Timokin con Ana Besikova, Klaus Constant con Victoria, Sergei Surkov, Emelia, Maurizio Vescovo y Melinda, Stefano y Annalisa Di Filippo, que bailaba con su hermana en su momento, Ricardo Cocchi, Peter Stockebrook con su mujer, Eugene Smagin. O sea, era el nivel bastante, bastante difícil, ¿no? Y para poder estar en ese nivel necesitamos muchas herramientas. Y esas herramientas era poder incluir nuevos profesionales, no solamente a nivel técnico, sino nuevos profesionales de otras disciplinas. Entonces empezamos a tener pues preparadores físicos, que desde aquí pues mando un saludo a Dani, que fue nuestro preparador físico. Ok, perdonad. Tuvimos la suerte de tengo dos grandes amigos médicos, Jordi Forés y María Pérez, que siempre me ayudaron a toda mi carrera deportiva, tanto con mi hermano como con Edu, pero especialmente con Mauro, por eso quería hablar de ellos. Ahora, eran unos médicos que aparte de darme una buena dieta estricta,
También de vitaminas que teníamos que hacer, pues me ofrecieron también la posibilidad de poder trabajar semanalmente con un osteópata, con Juan Carlos, con una psicóloga deportiva, con Asun, en fin. Si no teníamos todas estas condiciones, pues no podíamos llegar a los resultados que tuvimos. Creamos historia en cuanto a resultados de competición, se refiere en España. Fuimos 5 años campeones de España en adulto latino, del 2001 al 2005. 2 años semifinalistas de Blackpool, 2003-2004. 4 años semifinalistas de campeonatos de Europa. 3 años semifinalistas de los campeonatos del mundo. Y unas 5 veces finalistas en el Grand Slam latino. Quisiera explicar... A ver... Sí, aquí. Bueno, esto es para despedirme de Mauro, pero ahora voy a poner otra vez la pantalla para vernos otra vez, porque me gustaría explicar así rapidito ciertas anécdotas, ¿no? Las anécdotas, por ejemplo, fue que empecé, cuando bailé con Mauro, a comprar los billetes de avión por internet. Eso era insólito. Meterse en estas tiendas que tenían sus ordenadores y cuando íbamos tanto a Londres, pues coger y poder comprar los billetes de avión por internet, porque hasta entonces siempre lo hacíamos con agencia de viajes, ¿no? Mauro y yo, nuestro plan de trabajo era realmente pues, bastante estricto, porque además hacíamos una semana en Alemania, en Bonn, con Ralf, una semana en España para poder dar clases y tener dinero y podernos largar otra vez, una semana en Londres para poder hacer clases con otros tipos de profesores y una semana en España. O sea, prácticamente hacíamos 2 semanas al mes en el extranjero, entre viajes para competiciones, para recibir clases, para formaciones, como 2 semanas en España, porque ya teníamos una escuela de baile y para poder continuar con nuestros deportistas ayudándoles, ¿no? Otras anécdotas fue pues que el día que hubo la tragedia, el acto terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, pues justamente ese día antes nosotros cogimos un avión de Miami a Washington, de Washington a Barcelona, y cuando llegué con las maletas a mi casa, mi madre tenía la televisión puesta y estábamos viendo las imágenes, Mauro y yo, del trágico accidente que hubo del 11S en Nueva York. Entonces eso fue impactante porque acabábamos de venir de allí. Otra anécdota muy graciosa fue que a partir del 11S, lógicamente en todos los aeropuertos, pues la vigilancia era mucho más estricta. Y bueno, nos encontramos que no, creo que teníamos que coger un avión desde Alemania y ese día, Mauro, estabas muy malito, muy malito, muy malito. Perdóname, Mauro, que explique esto. Estaba muy malito y tenía mucha fiebre. Y entonces aquello que pasábamos allí por el detector y los alemanes en alemán, pues dijeron como, nos enseñaron como un vestidor y en alemán, Mauro estaba tan enfermo que no les pidió ni que lo dijesen en inglés y parecía algo. No, Mauro no sabía el qué. Total, que se metió en ese vestidor. Y cogió y sacó la cabeza y me dijo, Karina, diles que ya estoy. Y yo, ¿ya estoy de qué? Dice que ya estoy, coge la policía, abre el vestidor y Mauro iba, se había quitado toda la ropa, tenía los calzoncillos puestos, eso sí, y los zapatos puestos. Y la policía dice en inglés, pero si yo lo que le había pedido solo eran los zapatos. ¡Buah! ¡Qué risa! Esa anécdota, la verdad es que nunca me olvidaré. La verdad es que la que se rió más fui yo porque Mauro, pobre, tenía fiebre, pero en fin, fue algo realmente sorprendente. Y bueno, tengo muchas más anécdotas, lo que pasa que voy a tirar adelante, que si no yo creo que me voy de tiempo. Vale, ahora vamos a ir más de cara a la idea. Dejarme compartir otra vez la pantalla. Exacto. Pues mira, para acabar los últimos 5 minutos,
quiero hablar yo como deportista desde el 88 hasta el 2005. ¿Sí? Podría decir que prácticamente desde el 1993 hasta el 2005 representé a España prácticamente en casi todos los campeonatos de Europa y del mundo, e incluso en algunos de 10 bailes. Al principio, los 10 bailes fue solamente al principio de mi carrera, o sea, 13 años prácticamente. He querido durante 2 días quererme describir cómo era como deportista. Y creo tener un poco la respuesta. Yo considero que siempre he sido una deportista defensora. ¿Qué quiere decir? Que para mí hay dos tipos de deportistas, los que defienden y los que atacan. Y yo soy del grupo de los que defienden. Pero yo no buscaba ganar a Ana Besikova o Oksana Nikiforova, esas grandes bailarinas de gran nivel y de renombre internacional. A mí lo que no me gustaba es que los que estaban debajo me quisieran ganar a mí. Y entonces eso me daba fuerza de seguir luchando como deportista. Y en consecuencia, pues iba ganando a los que tenía arriba. Por lo tanto, por eso me considero una deportista defensora, ¿no? Yo luchaba para que los que habían abajo no me quisieran ganar. Considero que nunca tenía la codicia realmente para vencer a los que tenía por arriba. Al contrario, admiraba muchísimo todos los bailarines que estaban por encima mío, ¿no? Porque realmente me encantaba aprender y aprendía de ellos mismos. Pero nunca soportaba que viniese alguien y me quisiera ganar. He sido una deportista defensora de lo que creía que era mío, ¿no? La gente tenemos a veces la poca virtud de pensar, esto es mío, y no es cierto, ¿no? Que nadie me destronara, imagínate, este era el sentimiento que yo tenía. Pero eso no quería decir que tenía que conquistar otros territorios. Yo solamente quería mantener el mío, ¿no? No soportaba que nadie me quitara el sitio, y eso poco a poco pues me hacía a mí escalar y escalar cada vez más y luchar. Por lo tanto, yo he llegado a donde he llegado como deportista a base de defenderme, no de atacar. Y eso pues me ha hecho convertirme como persona en aquel momento, pero sobre todo ahora, pues profesional, ser disciplinada, ser seria con mis viajes, con mi formación, con mis alumnos. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Considero que he sido buena ganadora y también mal perdedora. Buena ganadora porque he sabido agradecer a todas las personas, ¿no? Como os he dicho, entrenadores, profesores, toda la parte médica, preparadores físicos, toda mi familia, mis amigos, mis alumnos. Buena ganadora, lógicamente, no lo hacía sola, gracias a todos ellos podía hacer lo que más me gustaba, ¿no? Y también pues siempre he felicitado a todos mis compañeros de baile, claro que sí. Y mala perdedora, porque soy muy competitiva, incluso hoy en día era como deportista muy competitiva y también como profesional y a nivel personal, ¿no? O sea, es algo que me caracteriza. Yo perdí 2 campeonatos de España en el 1997 y en 1998 después de haber ganado todas las competiciones que se hacían a lo largo de todo el año. Y eso me fastidiaba un montón. O sea, si gano todas las competiciones, soy la primera del ranking y una competición, que es el campeonato de España, además siempre estábamos todos juntos, va y me ganaran. Pues ¿qué pasó? Que el 97 lo acepté, pero en el 98... cuando me ganaron por segunda vez, dijo, por aquí no. Y hay una frase que dice mi marido, que es, si Karina Rubio pierde, arde Troya. Pues ¿qué pasó? Cambié de pareja de baile y empecé a bailar con Eduard y cambié de entrenadores poco después, con Raf Le Pen, que para mí considero que es mi padre artístico, como deportista. Y posteriormente, como profesional, como entrenadora y como profesora, considero que Hans Galke ha sido mi padre artístico. A nivel personal, creo que no, pero a nivel profesional soy mal perdedora. ¿Y sabéis por qué?
y esto ahora empieza ahora, porque necesito o he necesitado siempre el reconocimiento. Mal perder con el pabellón lleno, yo, ¡fua! Eso yo lo llevaba fatal. Aunque todo y con eso, siempre he respetado a todos mis rivales, porque considero que siempre hay que tener la educación de que si te ganan, no es la culpa de ellos, es porque tú tienes que hacer mucho más. He sido estratega como persona, como deportista, cuando era deportista, creo que es un punto importante, es porque he sabido emocionalmente dar los pasos pertinentes para seguir siendo, pues, a ver, me encontré siendo el número uno durante tantos años como deportista a nivel nacional y durante unos poquitos años dentro del top ten del mundo. Y entonces he tenido que tener la estrategia para dar los pasos oportunos. Y porque, queridos deportistas, no es solo competir, también hay que saber relacionarse con vuestros compañeros, con vuestra federación nacional, con vuestra internacional, con instituciones, con... hay que saber relacionarse, porque siempre es bueno relacionarse y de allí pueden salir un montón de oportunidades. Porque es otra de las cosas que, adjetivos que hablaría de mí como deportista, y he sido oportunista, porque he sabido coger todas las oportunidades que la vida me ha ofrecido, y cuando la vida no me las ofrecía, me las buscaba yo. Y entonces, obviamente, y también ambiciosa a conseguir todos los retos que me he propuesto. Venga, que estamos a punto de acabar. Os voy a enseñar una cosa más. Nunca me he cansado de aprender y aprender de los mejores, eso es cierto. Porque a un deportista siempre le llega cierto momento, después de años y años de practicar, aunque sea su deporte favorito, llega a un límite. Y cuando hablamos a un límite de no tener quizás ya más ganas de aprender, de no tener más ganas de autoexigirse, de no tener la rutina que ha llevado durante muchos años. De hecho, considero yo, el deportista que no se limita es el que llega al su máximo éxito que puede llegar, ¿no? Y yo siempre, incluso a día de hoy como técnica, entrenadora, profesora, me sigue gustando y me apasiona aprender. Y creo que mi mejor adjetivo o virtud es este, que nunca me canso, aunque hoy en día mi edad no me acompaña como la mente, ¿no? Nunca me había planteado tener éxito, pero sí el reconocimiento. Ahora volvemos a algo que he empezado a hablar antes, ¿no? Que quería hablaros un poco más tarde. Yo nunca me planteé tener el éxito que tuve como deportista o como técnica en este momento, pero sí. Siempre he buscado el reconocimiento. El reconocimiento de mi familia, de mis amigos, de mi ciudad, de la propia federación, de los jueces, de los profesores, del equipo físico, médico, técnico que tenía a mi alrededor, ¿no? Además, otro dato que creo que es importante es que soy la pequeña de tres hermanos. Mi hermano tiene 11 años más que yo, mi hermano Jesús, mi hermana Loli tiene 8 años más que yo. Y bueno, la gran diferencia respecto a mí es muy grande. Y yo creo que también el hermano mayor es como el que descubre y el hermano menor es el que tiene oportunidad de aprender lo que el mayor ha descubierto, ¿no? O dicho diferente, es como si el mayor abre las puertas y el pequeño las cruza, se cuela adentro y va hasta el fondo. Entonces, todo ello me ha llevado al éxito obtenido, ¿no? Pero, sobre todo, sí que he necesitado el reconocimiento. Vamos ya para finalizar. Cada deportista forja su propio carácter. Sí, esto es como quisiera acabar. He sido
afortunada con la familia que el destino me ofreció, mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis tíos, mis primos. Pero desafortunadamente, cuando yo tenía solo 10 años, mi padre, mi madre y yo sufrimos un grave accidente de coche. En consecuencia del accidente, mi padre quedó paralítico total y mi sentimiento, era una niña, es que aunque mi padre seguía vivo y estaba en silla de ruedas y lo podía tener a mi lado, es que mi padre me abandonó. Los dos años siguientes, porque mi padre más o menos estuvo vivo dos años estando paralítico, mi familia, sobre todo la directa, mi madre, mi hermano, mi hermana, obviamente se abocaron a poder ayudar para todas las necesidades que tenía mi padre. Pero ¿qué pasó? Pues que también me sentía abandonada también incluso de ellos, ¿no? Porque no podían darme la atención, teníamos que todos tener la atención a mi padre, que la encuentro lógica, pero ese fue el sentimiento de esa niña que tenía 10, 11, 11 años. ¿Qué pasó? A partir de los 14 años encontré el lugar donde me veían, el lugar donde me reconocían. A partir de esos 15 años, cuando empecé a hacer baile deportivo, me empezaron a ver. Y a partir de ese momento nunca dejé de luchar por el reconocimiento. Y entonces, por eso digo que es importantísimo lo que uno ha bebido, lo que uno hace, lo que uno aprende, lo que uno apasiona, lo que uno le enseña, porque todo esto te hace el carácter de tu propio bailarín, ¿no? A partir de ese momento no nunca dejé de luchar por el reconocimiento y por eso siempre he sido luchadora, incansable, insaciable, estratega, exigente, persistente, perfeccionista en aprender del mundo que me dio ese reconocimiento. Acabé siendo la mejor deportista de España de baile desde 1992 hasta el 2005 de adulto latino. Fueron 14 años consecutivos. Y la verdad es que lo internacional fue el regalo inesperado. Y lo disfruté tanto, tanto y tanto que me he llevado a ser lo que soy hoy, tanto a nivel personal como profesional, en cuanto a disciplina y conocimiento. Bueno, ahora sí que ha acabado. Vuelvo a repetir, agradezco a la Federación la oportunidad de haberme hecho recordar tantos años de mi vida y de los mejores de mi vida como deportista, que los disfruto de muchísimo. Y bueno, espero que podamos vernos lo antes posible. Espero, la verdad, que todos estéis bien en casa. Perdonad. Y sobre todo espero que no salgáis de casa, que vamos a salir reforzados de todo esto, que estoy convencida que creo que tenemos valores escondidos durante muchos años por todo el estrés y por todas las ambiciones que tenemos, que en estos momentos esos valores escondidos que tenemos van a salir a luz y durante mucho tiempo van a estar con nosotros, pero a flor de piel, no escondidos. Gracias por escucharte, quédate en casa y hasta pronto. Gracias.